Muy bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, queremos mostrarles a continuación algunas novillas guirolando que están en venta. Cuéntenos algunos datos, don Jovel, de estas. Sí, son unas novillas guirolando, ellas son receptoras, están preñadas con embrión desfasado. O sea que ellas van a tener una cría guir pura. Ellas nada más prestan el vientre para que se forme la cría. Pero qué hay si alguien se las quiere comprar, si están en venta, ¿verdad? Pues sí, depende, si llegamos a un acuerdo en el precio, hacemos negocio. La ventaja ahí es que son, ellas tienen muy buena genética, son hijas de vaca Holten con toro guir. Y la cría que van a tener es lo mejor, pues, porque... Eso es bueno porque algunos tienen guirolando, pero es sintético, ¿verdad? En este caso es un guirolando plus que ofrece mayor calidad, ¿verdad? Y como acá, vaya, aparte de que, como le decía, son buenas genéticas para la leche, la cría que ellas van a tener va a ser algo bueno, pues, independientemente si es hembra o macho. Tienen 2 meses de preñez. 2 meses. Sí. ¿Para dónde la va a tirar? Para acá, que se vayan aquí. Un poquito. A continuación queremos mostrarles algunas novillas guir, en este caso, que están en venta, ¿verdad? Aquí les mostramos la primera novilla. La Rosa es una novilla guir pura, hija de Ben Feitor, por transferencia de embrión. Muy bien. Y acá la segunda que tenemos. Es una hija de Tabú, esa es de inseminación. La otra es hija de Ben Feitor, pero por inseminación. Muy bien, esos datos son buenos. Y acá esa tercera que está acá. Esa es otra por transferencia de embrión, hija de Ben Feitor. Muy bien. Pues vamos a mostrarles, amigos, en detalle cada una para que ustedes logren verla bien. Y así puedan mandarle algún recorte de pantalla, alguna foto a don Jovel y ahí puedan tratarla, ¿verdad?
tíralas para allá, como hiciste, mira. Dale para acá, para acá. A ver qué pasa allá. Dale, 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 dale. ¿No puedes arriar una? Estas están próximas que las pueda saltar el toro y agarren cría o qué, don Joven. Bueno, hay dos, las dos más grandes ya están un poco algo más próximas, las otras están un poco, le falta. Como también ahí depende el cuidado, ¿verdad? Pero sí son novillas muy de buena calidad. ¿Ahorita qué están consumiendo de comer para mantener ese peso que veo que no están flacas? Ahorita solo silo nada más. No se les da concentrado. ¿Alguna recomendación sobre algún toro que se le puedan echar? O porque algunos amigos quizás no tengan ejemplares puros, ¿verdad? Bueno, que a estas tienen que meterle un gir puro, pues, porque si le meten de otra raza ya el cliente va a perder, porque un animal mezclado es más barato que un animal puro. Ahí lleva la pérdida. Meterle un gir puro. Ahí ellos pueden decidir si la hacen inseminada o compran un toro gir. Muy bien. Y es que a menudo algunos utilizan un toro para que salte la novilla o la vaca y otros utilizan procesos actuales que son muy buenos, ¿verdad? Como la inseminación artificial. Esta es una de las más grandes, ¿vea? Sí. Y esta lista para que la salte el toro. Calidad de novilla. ¿Los meses que ronda esta novilla? Esa anda por 22 meses. 22. ¿Y esta que está al frente, la 1207, la que está en medio? 18 meses. Sacame una, esta roja, solo esa roja. Arriámalo un poquito.